Hola chicos y chicas, Elios, el director de mención. Le habla Reger y le voy a hacer un mod que se llama Crafting Tillers, que funciona para la 1.72 y funciona con Forge. Solo hay que meter en la carpeta de mods. Dicho esto, vamos a ver el mod. Primero que todo, dívense un pequeño vistazo a esta construcción que había hecho para el top de Sefi. Oh, qué bien, ¿verdad? Pero no había enseñado esto. Esto es un lugar que había hecho con anterioridad para hacer tutoriales y eso, mods. Aquí está una pequeña granjilla, pero como no, el top no era de eso, lo dejé por aparte. Y sí, la mudé para la 1.72. Aunque hubiera metido esto, a lo mejor hubiera sido punto extra para el top, pero bueno, ahí vamos a ver. Vamos primero a ver el tipo de crafteo. El crafteo principal se llama base pillars. Pillars. Oh, como si fuera pillars. De este de Karki Junior. No, pilares pues. Se hace de esta manera con stone. De esta manera se hace. Y nos da esta base. Esta va a ser pilar. Ahora vamos a seguir rebotando las cosas de los frames. Uno puede poner así, a pilar, y lo puede hacer como si fuera una especie de objeto decorativo. ¿Eh? Queda muy bien, ¿no? A mí me encanta. Ahora tenemos el, se me va el nombrecito, Choice Case Pillar. El Choice Case Pillar funciona como el item frame que aparece aquí y puedes poner un ítem. No sé qué pasa, que no sé si es algún error de porteado, que no puedo agarrar objeto. Cuando tocas clic derecho debería agarrarlo, shift y clic derecho. Ahora sí me funcionó. ¡Ja! Qué extraño, hace un rato no me funcionaba. Debe ser que tengo que ponerme en una ubicación. Oh. Ok, o actualizaron el mod porque lo acabo de actualizar. Quién sabe. El siguiente es el Crafting Pillar. Normalmente, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en una mesa de crafteo, tenemos que entrar en esta interfase, ¿no? Tenemos nuestro palito, ponemos así, ponemos aquello, normal, pues. O si vamos a decir que después se me olvidó algo y después se sale, ¿verdad? Ahí siempre pasa eso. Bueno, en este no. En este, por ejemplo, tenemos esto, los palitos, y lo hacemos una forma algo más realista. Digamos, comenzamos. Ese es un detalle que yo puse, que cuando se va la luz, cuando se hace de noche, esas luces se prenden. Eso funciona con Redstone. Debería enseñarle dónde vi el video, pero bueno, será en otro tutorial o algo así. Bueno, tenemos el palito así, tenemos el palito acá y aparece el tipo de objeto que estamos crafteando en ese momento. Digamos que, a ver, lo tengo así. Dije, oh rayos, no quería hacer un pico. Podemos quitar uno y ponemos una azada colocando el shift. O sea, pones uno con el clic derecho y con el shift quitas el elemento, pero con la mano vacía. Es muy práctico. Y queda también decorativo. Hacer de todo tipo de elementos aquí. Ahora enseñaré el Smithing Pillar, que sería como una especie de furnace o horno pilar para hacerlo. Uno toca, basta tocar shift derecho, por ejemplo el carbón. Toca aquí, por ejemplo, Rar Shigen, lo pone con el clic derecho y automáticamente ustedes ven visualmente cómo comienza a aparecer la comida. Y se preguntarán cómo agarro la comida. Si ven esta pequeña marquita, uno tiene que suicidarse así y me estoy troleando, no tira. Es aquí y le salen corazoncitos. Era aquí. Se me olvida, es que como visualmente se ve, salen corazoncitos y ya tienes tu comida y te la comes. Aquí tenemos el Blending Pillar, que es como el de pociones que nosotros conocemos. Este Blending Pillar uno tiene que tocar con clic derecho las pociones. Ahí están un poco bugueadas, pero ahí se ven las pociones. Y digamos que ponemos estas melón. Ahí está el melón. Ahí comienza a hacer la fermentación. Y se ve todo el proceso que está haciendo. Miren cómo está bajando hasta el punto de llegar a la botella. Hacerle un poco de cámara rápida. A ver, llega. Ya está fermentado. Y siempre toco aquí. Toca aquí, perdón. Y vemos también el tipo de pociones, poción de Heidi,
Vamos allí derecho. Que no me... Me están haciendo troleo. Jaja. Hace un rato me funcionaba. Ya me di cuenta que era. Lo que pasa es que hay como un hitbox aquí. Justo aquí. Hay que colocar el shift y el derecho y lo agarra uno. Es un poco molesto, pero se puede agarrar. Ah, ese error de que un límite es porque me sale, porque lo tomé de esta cosa. Si uno lo toma normalmente, no debería salir eso. Si sale un límite, a veces te da ese error por estar usando el too many items. Aquí tenemos el pot pillar. El pot pillar es como el pote del otro. Ponemos la flor. Pon ahí, aunque parece que está porteado mal. Se me plantó la flor atrás. Ahí no era. Uno toca... No, se me va. Ahí está. Ahí supuestamente está la flor. La puedo recoger con shift y de clic derecho. No sé por qué no se nota. Imagino que es un problema de porteación de este mod a otra versión. Bueno, aquí tenemos el Junker Pillar. Junker Pillar. O sea que es una caja musical. Tenemos, digamos, un disco como este. Misterioso. Y miren cómo se ve en 3D el disco que se está moviendo. Y si queremos coger el disco, tomamos de nuevo clic derecho, el shift y clic derecho y lo volvemos a poner. Clic derecho lo ponemos y shift y clic derecho lo agarramos. Interesante porque el disco funciona de una manera muy similar a uno real. Ahora tenemos el trash pillar. El trash pillar que nos sirve es, como dice eso, un depósito de basura. O sea que tiramos toda la basura y parece que está, se baja lento. Digamos que no quiero este disco. Ahí está. No quiero esto, no quiero esto. No quiero esto. Todo se va ahí. Y para cerrarlo, lo toca aquí. Ya. Abre y cierra. No tiene que tocar shift y clic derecho. Es muy práctico porque no tendrías que usar un algo parecido a esto. Aunque para el caso es lo mismo. Aunque este es menos ecológico, se valen. He dejado estos dos pilares porque según la página tienen como bugs y no están funcionando correctamente. Este se llama el Freezer Pillar. Entonces uno toca aquí, clic derecho y debería entrar, o shift y clic derecho, debería entrar la comida y permanecer congelada. Y el Sentry, que no sé porque no, tampoco está funcionando para nada. Este es como el dispensador. Debería ser disparado objetos aquí si le pones redstone o una palanca. Y parece que estos dos no están funcionando correctamente por la aportación a la 1.72. Bueno, espero que les haya gustado los mods. Si te gusta, comenta y puntúa. Nos vemos en otra. Chao, chao pescado. Y que no le exploten los creepers.